¡Dame el espacio! Me tocó, pero cada quien hace su trabajo. Noel, para mí no hay comparación, pues no hay, no tenés que comparar a Sandro con Noel. Noel hizo su trabajo, yo estoy haciendo el mío. No sabemos qué va a pasar, si arriba. Voy a morir mañana y alguien va a pasar lo que hizo, pero bueno, hicimos el trabajo y estamos haciendo lo mejor posible. Que disfruten los Tigres de Chinandega, que disfrute Chinandega su campeonato. Y yo también lo estoy disfrutando como que si fuera mío. Es mío, pues, porque es parte del equipo. Pero es algo que no mucha vida nomás, me siento y tratar de dar lo mejor. ¿Vas a estar la próxima temporada en el Pomares? Sí, me dan la oportunidad, sí. Si Dios quiere que yo esté aquí, yo voy a estar aquí. Estoy cerca de mi casa, el director, Francisco Díaz Madrid. Sandor, contame. ¿Por qué cogiste Chinandega? El director me pidió la confianza que si quería dirigir Chinandega. Entonces es algo que se lo dedico a él también. Es algo que es muy importante, ¿me entiendes? Nuestro jefe es casi dueño del equipo de los Tigres de Chinandega. Entonces es alguien que lo apoya mucho. Y yo, como que no es una institución, es una misión. Ahora la misión va a ser más importante de lo que tuvimos este año. Te voy a decir algo en nombre de los chinandeganos. Se te quiere mucho. Yo los quiero mucho también, independientemente de todo. Me gusta trabajar donde estoy, entrego el pellejo donde estoy y es algo que siempre lo voy a hacer.
me pueden decir muchas cosas y eso no lo voy a tomar de manera manera, de mala manera, perdón. Entonces, díganos, Tigre Chinandega, soy un Tigre Chinandega, somos campeones, vamos a disfrutarlo y que sea lo que Dios quiera el año que viene, el año pasado o en la profesional, pero somos campeones ahorita. Gracias, gracias. Por favor, al público.